Buenos días, Fátima. ¿Me escuchas? Buenos días, Miss. Hola, Sí, ¿cómo estás? sí lo escucho. Ah, vaya, fuerte y claro. Fuerte y claro. Qué bueno verte, bienvenida. Le había... Gracias, Miss. Tal vez tuvo problema con internet, que se salió. Se me salió. ¿En serio? Ay, es que sí, a veces le falla, fíjese, Miss. Sí. Entonces ya va a entrar. Todos estamos ahí utilizando el programa y se recarga, ¿verdad? Se satura. Sí. Buenos días, Ashley. ¿Cómo amaneciste? Ashley, hola. Ahí está entrando otra vez Majo. Buenos días, Majo. Hola, Miss. Me sacó la aplicación. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Hola, Ashley. ¿Cómo estás? Hola, Miss. Buenos días. Gracias. Bienvenidas. Gracias. También está Stephanie Noelia. ¿Ya tuvieron otra clase a las temprano? ¿O ya iban dos? Sí. Sí. Las ocho. Con Miss Amara comunicación. Ah, muy bien. Qué bueno. Entonces ya están bien despiertitas. Buenos días. Fíjese que hablé con Isabel y me dijo que no se iba a poder conectar porque no tiene internet, no le han ido a arreglar el internet. Gracias, Ashley, por avisarme. Sí, cuando alguien les diga, ¿verdad?, que tiene algún inconveniente, me pueden decir y no así tenemos conocimiento por qué, ¿verdad? Gracias. Ahí le dices que me diste el mensaje y que no se preocupe. Igual como se sube la clase al canal, ahí pueden ver. Y también la presentación, ¿verdad? Que siempre se las mando. Si la necesitan por correo me la pueden pedir. Entonces no se preocupen que ahí vemos también cómo vamos ayudando, ¿verdad? Ahorita voy a apuntar la de hoy. Hola, Natalie, buenos días. Buenos días, Miss. Qué bueno verlas. Igual, Miss. Vamos a dar un minutito más y si no, empezamos. Vamos a hablar de un tema un poquito diferente de lo que veníamos hablando para que ustedes vean otras ideas de, bueno, en el caso de ustedes, ¿verdad?, en el de mercadeo, no es que ustedes vayan a ser las expertas en diseñar, en crear, pero sí, tienen que saber de todo un poquito. Pero cómo poder dar a conocer alguna idea que tengan de alguna campaña que consideren que puede ser muy creativa. Yo siempre les digo que eso es lo bien importante en nuestra área, ¿verdad? Hay que ser bien creativos, originales, ver otras ideas, no copiar, pero sí ver y aplicar a nuestra realidad, ¿verdad? Porque cada país pues también tiene sus diferencias. Y vamos a ver publicidad ingeniosa, varios ejemplos, ¿no? Y entonces de eso vamos a platicar hoy. Espero que les sirva bastante. Ustedes tienen, siempre les he dicho, la tecnología tan al alcance que pueden ver muchas cosas en un momento, tienen sus mentes frescas, también tomen lo bueno, ¿verdad? Retengan lo bueno y aprendan a aplicarlo, ¿verdad? Para que en su área sean buenas, que sean buenas en todo lo que hagan. Entonces, yo creo que ya vamos a iniciar. Y si más se va agregando, le vamos a dar ingreso. Si alguien tiene problema, también no se preocupe, ¿verdad? Como les repito, la clase queda grabada y se sube el video siempre al canal y la presentación que se les envía, ¿verdad? Les agradezco también. Hay unos videos y pues ya son las últimas diapositivas, pero les agradezco que me digan si lo están viendo y si están escuchando, porque tienen sonido, pero no siempre se escucha, no sé cuál es ahí la desconfiguración. Pero también lo importante es que vean las ideas. Uy, entonces, vamos a iniciar. Ah, vamos a dar ingreso a Marisol. También está Marisol en la sala.
Buenos días, Marisol. Buenos días, Miss. Bienvenida. ¿Qué tal? Bien, bien. Ahí queremos verte. Bienvenida. Y gracias, por hacer el tiempo para esta clase. Bueno, espero de verdad que les ayude mucho lo que vamos a ver. Voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí. No hay inconveniente. Y si me escuchan, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Bien. Pues ahí está una nuez, ¿verdad? Que yo siempre he dicho que parecen cerebritos y es cierto, ¿verdad? Y es muy buena para el cerebro. Todas las nueces son muy buenas para nuestro cerebro. Vamos a ver entonces el tema publicidad ingeniosa. Y acá tenemos un ejemplo de un anuncio de crema Nivea. Ustedes saben que los niños son muy, ¿cómo podríamos decir? Tienen mucha energía, ¿verdad? Y entonces a los papás regularmente le sacan canas y arrugas. Entonces la publicidad que usó aquí Nivea es para que esas arruguitas que le van haciendo los niños a los papás se puedan ir deshaciendo con esa crema. Es una publicidad que ellos utilizaron. Y la publicidad es algo que socialmente genera y en muchas ocasiones deja huella. Esta publicidad genera dosis de emoción a la par que motiva e incentiva al cliente. Como una imagen vale más que mil palabras, el marketing viral no solo está enfocado a empresas grandes. Se puede conseguir este objetivo si se consigue tener esa mezcla de originalidad y estar en el momento oportuno. En varios de los ejemplos que veremos a continuación, podrán darse cuenta que con un juego de imágenes y palabras se puede conseguir una imagen única. Veremos fotografías de publicidad creativa que seguro llegarán a sorprenderles. Acá tenemos el ejemplo de un cuadro de Vincent Van Gogh, que él utilizó una óptica, ¿verdad? Dando a entender que sus lentes, ¿verdad?, van a hacer que uno pueda ver nítido lo que se ve desenfocado. Aunque sabemos que ese tipo de pintura, de ese movimiento, era así. No era tan definido. Pero es algo que ellos están usando a su favor. Un recurso que utilizaron creativamente. Vamos a ver unos ejemplos de publicidad llamativa en bolsas. Si nos interesa crear una publicidad atrayente y que camine por la ciudad, aquí tenemos unos ejemplos claros de creatividad en bolsas. Acá pueden ver ustedes que es un clip, ¿verdad? Y la parte de los agarradores de la bolsa completan la imagen del clip. Esa también está utilizando el sacacorchos, ¿verdad? Que queda justo en la mano donde se agarra la bolsa. Y estos pues también son unos lentes, ¿verdad? Que los agarraderos de la bolsa también son las patitas de los lentes. Es otra forma creativa. Acá también tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Del animalito ahí tomándole justo la mano a la persona que lleva la bolsa, que pareciera que él está dando la mano, ¿verdad? Tenemos ejemplo aquí de bolsas para mí, de Lego. Y esta otra que es bastante original porque tiene esa ventana con plástico. Ya ve que ustedes en empaques también, que han ido viendo ejemplos, saben que hay mucha variedad. Lo más importante de tomar en cuenta y de lo que hemos visto en clase esta unidad es conocer el segmento de mercado, a qué grupo objetivo vamos, porque no a todos nos interesa lo mismo. Y en el ejemplo de esta bolsa con la ventana, que podemos ver que es el estómago, ¿verdad?, lo que se está viendo,
y vemos lo que va adentro de la bolsa. Entonces, recordemos que cuando una persona se quiere cuidar mucho en salud, en su dieta, tiene mucho que ver lo que compra. Entonces, aquí, pues son solo verduras, frutas, que es lo mejor, ¿verdad? Que podemos darle a nuestro cuerpo para que esté sano. Es muy original, muy creativa. Acá hay otra de un serrucho, ¿verdad? Y dice, todas las manos sirven para este trabajo. Era para hacer, ayudar a construir unas casas en Chile. Entonces, cualquiera puede agarrar un serrucho y utilizarlo, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, la publicidad es muy creativa. También queda la mano justo donde se toma el serrucho. Este es otro ejemplo de voluntarios. Y acá hay otro para los que son más fitness, ¿verdad? Ahí lleva la pesa en la mano, pero es la ilustración. Son ideas muy, muy creativas. Publicidad creativa en paradas de autobús. Bueno, el ejemplo que les puse ahí, que es un GIF, ¿verdad? Que podemos verlo varias veces, nos muestra cómo el cabello de la mujer que está ahí en esa parada de bus se mueve cuando pasan los trenes, ¿verdad? Y entonces pareciera que es el aire del tren el que está moviendo su cabello. Pero es algo que es digital, ¿verdad? Entonces, no hace falta recurrir a las últimas novedades digitales para sorprender con una publicidad creativa. De todos he sabido la cantidad de tiempo que la gente espera en paradas de autobús cada día. ¿Qué mejor manera que mostrar publicidad ingeniosa en estas paradas? Sabemos que ahorita por la pandemia, pues definitivamente está todo limitado. Pero este es un recurso muy bueno, precisamente por eso, porque hay mucha gente que utiliza autobuses y tiene que estar en una parada mucho tiempo. Entonces, si está viendo algo que le llamó la atención, que es creativo, va a hacer impacto, ¿verdad?, en la persona. Y si es una marca, pues le va a quedar grabada, como hemos dicho en otras clases, que quede grabado y que se posicione en la mente del consumidor. Ese es el fin. Este es un ejemplo. Pueden ver aquí la foto de esta persona que está ahí sentada y justo le queda el cabello afro, ¿verdad? Donde está sentado pareciera que es su cabello, pero no. Este es otro ejemplo. Y en este otro donde está la mujer sentada, le dieron ese aire de playa, si se dan cuenta, hasta la arena ahí en el suelo. Y donde ella está sentada, es el banco de la parada de bus, es una tabla de surf. Entonces pareciera que ella está en la playa, ahora ya está el fondo, la foto, todo. Da para que la gente que le causa impacto este tipo de ideas, se tome fotos, ¿verdad? Que pareciera que realmente está en la playa. Y ahí está la marca que está promocionando, ¿verdad?, el producto. Acá tenemos otro ejemplo, donde el muchacho está sentado en el banco también de la parada, pero pareciera que está en el sillón por la foto del fondo. Este es otro ejemplo, también muy creativo. Y este también, donde están las bombillas, allí adentro de la parada de bus, o Lightbox, que también nos está enseñando, ¿verdad?, el producto. Cuando estuvo muy, muy de moda la película Up, podemos ver aquí la foto, ¿verdad?, del niñito, pero lo curioso es que en estas paradas sí colocaron esos globos afuera, ¿verdad? Pareciera que el niñito en realidad va ahí volando, ¿verdad? Que los globos lo están llevando. Fue otra idea muy creativa. A este le colocaron hasta asientos de vehículo, ¿eh? Entonces, sí, hay mucho recurso que se puede utilizar en este tipo de publicidad. Hay lugares, pues, que sí, y empresas que tienen la capacidad de invertir hasta en estructuras, ¿verdad? Porque este tipo de publicidad definitivamente ya es algo muy, muy, de un costo muy elevado, pero ellos saben que logrando que su marca se posicione en la mente del consumidor, va a hacer que puedan comprar más su producto, ¿verdad? Que es el fin.
Este es un ejemplo de dos cabinas. Una es de café, de las máquinas de café. Y aquí podemos ver que ustedes saben que ahí adentro pues no hay nadie. Pero la foto que colocaron es como una persona que está sirviendo y haciendo el café ahí adentro. Entonces es bastante llamativo. Igual que este ejemplo del cajero. Ahí está la foto de un muchacho que está sentado ahí amontonado en ese pedacito y como que él estuviera haciendo cuentas y que él estuviera dando el dinero a la hora que la gente llega a sacar dinero. Esas son otras ideas. Las fotos, ¿verdad? Que son bastante impactantes. Este es un ejemplo de una banca que pintaron hasta del mismo color del chocolate. Y tiene parte del envoltorio de ese chocolate de Nestlé. Entonces, es otro recurso que utilizaron. Y ahí está su marca, ¿verdad? Están vendiendo su marca. Tenemos anuncios. Estos dos son de Nescafé. Pero lo que quería que vieran era la creatividad, ¿verdad? Están bien sencillos, pero bastante llamativos. Y en el primero podemos ver al gallo, ¿verdad? Todos sabemos que los gallitos son los que cantan tempranito y son los que anuncian que ya amaneció. Y le dejaron la taza de Nescafé como ojo y como pico, ¿verdad? Entonces, está bastante bien utilizado su recurso. Y en este otro, pues también está la taza de café con el humo. Están simulando que es el reloj despertador, ¿verdad? Mucha gente se despierta con café, que es lo primero que toman, ¿verdad? Entonces, acá tenemos otros dos ejemplos de anuncios creativos. Hay publicidad impactante en automóviles. También se pueden utilizar muchos recursos. Y estos pues ya son fabricados específicamente para eso, ¿verdad? Para la marca. Tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Que puede también el vehículo mismo ir jalando algo de publicidad que va a ser muy atractivo y va a hacer que las personas lo vean desde diferentes lugares. Tenemos publicidad creativa en fotografías para redes sociales. Aquí tenemos el ejemplo de Canon, ¿verdad? Y está poniendo, yes, you can, tú puedes, ¿verdad? Sí, tú puedes. Pero el verbo can lo están utilizando con la misma tipografía de su marca para crear ahí ese posicionamiento que queremos, ¿verdad? Dice, imprime todo lo que quieras con las nuevas impresoras Canon. Este es otro ejemplo. Aquí están utilizando imágenes y letras vintage o retro, ¿verdad? Que también han estado de moda. Y como les repito, dependiendo de nuestro grupo objetivo, así tenemos que utilizar los recursos. Si ustedes le enseñan, hablábamos la vez pasada en la última clase, algo a sus abuelitos, a sus tíos mayores, podrán ver que este tipo de recurso, de lo vintage, para ellos es algo que con lo que se identifican, porque van a decir, sí, esa, yo tenía una tele así, yo me vestía así, o esa letra se usaba mucho. Hay cosas que quedan tanto en la memoria, ¿verdad? Como vimos en las generaciones, que se pueden utilizar. Entonces, si queremos llegar a este grupo objetivo podemos utilizar estos recursos, todo lo vintage, todo lo retro, porque va a hacer que la persona tenga como una regresión en su tiempo, en su vida, de sus años felices, años maravillosos para muchos, ¿verdad? Entonces, tómenlo en cuenta para también sus campañas o lo que tengan que hacer, ¿verdad? En este ejemplo, también utilizaron el cable de los audífonos formando las cinco líneas que ustedes saben que tienen un pentagrama. Entonces, para música, pues es algo bastante creativo de utilizar. Y aquí tenemos una foto, ¿verdad? Que es también de esas fotografías impactantes, porque la mano está sosteniendo un cigarro, pero la sombra está proyectando un arma, ¿verdad? Nosotros sabemos que muchas veces pues este tipo de producto también es muy dañino. Entonces es como estarse uno
suicidando, matando, ¿verdad? Porque hace daño. Entonces, también, pues son recursos que podemos tomar en cuenta. Coca-Cola, que ha tenido también muchas ideas creativas, una publicidad muy creativa. Tuvo un tiempo la personalización de las latas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes recuerdan. Dice que 550 millones de envases fueron personalizados por esta empresa, haciendo totalmente una campaña offline y viral. Y como consecuencia, hizo que también se promoviese en numerosas redes sociales con fotos de los usuarios compartiendo el envase con su nombre, convirtiéndose también viral en online. Un claro ejemplo de que la mezcla de off y online es algo primordial para hacer que una campaña crezca aún más. O sea, era algo que no era que ellos hayan hecho tanto anuncios ellos mismos virales, sino que la misma gente lo hizo viral. Aquí tenemos algunos de los ejemplos. Y no sé si alguna de ustedes consiguió la lata con su nombre o no son tan fan. Majo, ¿sí? ¿Quién más? ¿Quién más le interesaba la Coca-Cola y logró su lata con nombre? Porque es algo que, ¿verdad? Si a uno le gusta, lo hace, ¿verdad? Y lo consigue. Y si se dan cuenta, miren, hay una lista de no sé cuántos nombres que sacaron. Sí, eran bastante, ¿verdad? Entonces, pero regularmente son nombres, algunos comunes, otros no tanto. Pero fue una publicidad que ellos mismos, pues, realmente fueron muy creativos. Es algo personalizado, ¿verdad? Entonces, también hacia eso vamos. Hay gente que sí le gusta tener cosas más personalizadas. Lace, cuando también sacaron estas bolsas, también no sé si alguna de ustedes le llamó la atención, se tomó la foto ahí completando su carita con una de esas bolsas. Era bien gracioso, ¿verdad? Yo vi varias personas que sí se tomaban su foto y como era de completar la parte de la nariz y los ojos, ¿verdad? Entonces era bastante gracioso, ¿verdad? Verse uno con otra parte de cara. Y eso hizo publicidad a la misma marca, ¿verdad? Las mismas personas eran las que estaban tomándose las fotos y compartiéndolas en redes sociales, que es otro recurso que las empresas han visto que se pueden utilizar de muchas maneras. Dove, elige tu belleza. Vamos a ver este ejemplo. Dove supo cómo hacer un experimento entre mujeres, sin vender el producto directamente y haciendo que fueran los mismos usuarios quienes propagaran el mensaje, colocando dos carteles en dos puertas que decían guapa y normal. Dove hizo que las mujeres decidieran cruzar por alguna de las dos puertas. Y vamos a ver. Yo les quiero pedir que me digan si escuchan el video. Si no, pues por lo menos que se mire. Oye, pero me dicen si lo escuchan ahí. Si se escucha. Gracias. It was my choice. And now I will question myself for the next few weeks, maybe months. We had an option of two pathways to walk, and they led to two doorways. It was a bit confronting, actually, to be honest, to see these big signs and feeling like you had to choose and be self-conscious of how you perceive yourself and perhaps if it lines up with how the rest of the world perceives you. I went through the average door. Really? Yeah. Oh my gosh. Yeah. I didn't even hesitate. 漂亮对我的概念来说就是像明星那种遥不可及的那种。我走的是一般。 Mas eu acho que é mais porque eu me arrependi da escolha porque era diferente do que eu vivo, é diferente do que eu sou. Am I choosing because of what's constantly bombarded at me, what I'm being told that I should accept,
or am I choosing because that's what I really believe? I walked into that door with said average and I didn't feel really good after that, because obviously I had rated myself average and nobody else. Todos os dias eu passo pela porta comum e ontem foi um dia único e eu optei por passar pelo bonita. I wanted to go through the average door, but my mom just pulled me over to the beautiful door. It was quite a triumphant feeling. It was like telling the world, I think I'm beautiful. I just wish more young women realized it. 要是再给我一次机会走那扇门的话，我觉得我应该会选很美的扇门。 I think I would walk through the beautiful door. 还是 que a porta bonita está completamente aberta para mim. Maybe I could walk in that door. You can. Next time I look in the mirror, I will see somebody really beautiful looking back at me. Beautiful is a great word. So why not see what's on the other side of that? Vamos a ver otros videos antes de platicar, porque quiero que ustedes también me digan sus experiencias y qué piensan de estas ideas. Vamos a ver este otro en Nescafé. Nescafé hizo un nuevo experimento en las calles, conectando a extraños con un café. Con una estrategia en Alemania, se colocaron dos máquinas de café en cada una de las aceras que solo ofrecía café, y presionaban el botón juntos y al mismo tiempo, con el fin de convertir todo en una experiencia genial. Lograron conectar a 318 personas que no se conocían entre sí, provocaron más de 800 sonrisas y patrocinaron muchísimas conversaciones. Vamos a ver el video. Originales, ¿verdad? Vamos a ver este otro. Vamos a estar marcando aquí la
el programa para celebrar el próximo lanzamiento del sistema operativo Android KitKat Nestlé, que ha aliado con una agencia holandesa en Ámsterdam para lanzar una campaña muy creativa. Voy a ponerles el video porque sí me interesa que lo vean, pero es bien importante cómo ellos manejaron su idea de que las personas pudieran ganar una tablet. Imagínense, ¿qué no haría alguien para ganarse una tablet? Si es gratis o regalada, pues vamos a ver qué esfuerzo tuvieron que hacer. Y les voy a poner ahorita el video. Original, ¿verdad? Bueno, el último es de Volvo Trucks y este también hizo videos dirigidos no solo a los conductores de camiones. Vamos a ver este último video, que es cortito también, pero. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection. A pair of legs engineered to defy the laws of physics. And a mindset to master the most epic of splits. Who can say if your love goes as your heart chose only dejar de compartir y vamos a platicar rapidita porque ya nos quedan como 6 minutos. Quiero oír sus opiniones de los ejemplos que vimos, cuáles consideran o les llamaron la atención. Voluntaria. Quiero que me digan qué les pareció. A ver. ¿Qué dicen? Mis es que casi no se le escucha. No, ahorita no, a mí. Ahí está, ahorita sí. Es que no grito tanto, pero ahí se me escucha. ¿Qué anuncio les llamó? Ahí está, ahí. Mi bajito, mi. Ah, el de Dove. ¿Se dan cuenta cómo uno de mujer tiene regularmente no tan alta su autoestima, verdad? La mayoría de mujeres decía, yo hubiera querido pasar por la de bonita, pero que me considero común, ¿verdad? Todas somos bonitas, pero la marca Dove, ¿verdad? Aprovechó eso, ¿verdad? Quería darle a entender a la mujer que
todas somos bonitas, todas. Lo que pasa es que no nos lo creemos. Y eso es para... le hizo publicidad al mismo producto, pero también hizo conciencia en muchas mujeres. Y en el caso, por ejemplo, de Nescafé, yo les decía en los anuncios, ¿verdad? No, que vimos también de Nescafé, no, tal vez a todos nos gusta. Pero la idea de conectar a las personas, porque si se dan cuenta, el café salía solo si las dos personas que estaban en las esquinas presionaban el botón. Hizo que personas desconocidas se hablaran, se conocieran, se saludaran y los dos iban a obtener un café, ¿verdad? Entonces fue una idea bastante creativa. Y la de la tablet, si se dan cuenta, algo bien curioso es que la mayoría de personas tenemos ese sentido de, bueno, yo no me lo voy a ganar, pero como él se lo, yo quiero que la otra persona se la gane. Entonces habían personas que le pasaban dando a los muchachos hasta algo de comer o algo de tomar para que siguieran resistiendo el tiempo y se lograran ganar esa tablet, ¿sí? Y eran desconocidos. Eso también logra la publicidad. Son ideas bien creativas. Yo quería que ustedes hoy recibieran este tema para que también amplíen su panorama de todo lo que es publicidad y mercadotecnia, ¿verdad? Que son fáciles de copiar y de imitar, pero ser uno creativo, ser uno diferente, eso sí vale la pena, ¿verdad? Entonces, si a ustedes les gusta su carrera, que vean ejemplos, busquen también ideas de marcas, por qué tal marca es la número uno, por qué logra ir con sus campañas y se van a dar cuenta de que hay un estudio, o sea, no se hacen las cosas a lo loco ni por casualidad, sino se hacen las cosas bien estudiadas, ¿verdad? Entonces, ya vamos casi terminando. Les agradezco mucho haber estado hoy en la clase. Yo siempre les agradezco el tiempo. No nos falla muchas veces la tía, pero para mí es bien importante que lo que les quede les sirva. Eso es lo importante. La ambulancia es por aquí. Entonces, deseo que se cuiden mucho. Las quiero mucho y tenemos otra clase esta semana. Entonces, primero Dios, nos vemos pronto. Entonces, les deseo un feliz día. Cuídense mucho. Y salúdenme a sus compañeritos, ¿verdad? Si tienen siempre inconvenientes, avísenme para ver cómo les apoya. Y sigan haciendo sus tareas. Cualquier duda, me preguntan también. Ay, no se preocupen. Gracias, Miss. Bien. Feliz día, Miss. Hasta luego. Me gustó. Adiós, Miss.